estar preparados es tarea de todos. www.onemi.cl al verlo
gatito que quiero bailar. Me la suena el fuelle Don Lucas Cabral. De Rosario la frontera para este lugar. Con su bandoneón carpero lo han visto llegar. Se alegra mi pago al verlo tocar. Se le agacha despacito, lo empieza a estirar. Se le prende con sus manos, lo vuelve a apretar. Cuidado con Lucas, se puede cortar. ¡Que venga el otro! ¡A la revancha, señores! La pucha, qué lindo me hizo bailar. Bailando este gato la quiero enredar. Cuando me le arrimo se empieza a alejar. Como haciéndole cosquillas lo empieza a tocar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Se luce en la viola el chato bazar. Un repique de palillos que vienen ni van. Ha de ser Pascual Toledo o Misco de Oral. Se acaba no más. Se arrima gritando lo ha de apartar. Yo quisiera como el terotero arrimarme a la costa cantando, ocultarme entre los paconales y ponerme a mirar. Si se acerca un aguacero siempre lo sabe anunciar. Si hay tormenta se oculta y no sale, si está alegre gritando dispara. Muy amante de su compañera, enamora de amar. Amalaya, quien pudiera ser un terotero imitar. Siempre se lo ha de escuchar. Cuando llega primavera en bandada sale a andar. Cabecita más inquieta, vigilante siempre está. La leyenda nos cuenta la vida, era un hombre con mucho dinero. Jugando se ha quedado sin nada, solo el campo y nada más. Llorando noches enteras por su fortuna pasado. Por el llanto tiene ojo rojizo, solo viste chaleco y corbata. Su pobreza solo es de dinero y es muy rico para amar. Amalaya, quien pudiera ser un pelotero imitar. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Con caramba, no puede.
joya que mi vida he visto con un desoja. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, 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 que el niño quiere mamar. Inga, 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 lleva solo a su mamá. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, 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 que el niño quiere mamar. Inga, 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 lleva solo a su mamá. Enciende de candela y que no se quema. Fríe de cebolla y que no se quema. Enciende de candela y que no se quema. Fríe de cebolla y que no se quema. Mantequita caliente 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 que no se quema. Vistosa me dijo que corte la raíz de guarango. Y desde ayer tuve cobando. Y desde ayer tuve cobando. Es que está un judito que me está picando. Sangre de las venas, mamita, que me está sacando. Sangre de las venas, mamita, que me está sacando. 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 Mi amito se ha ido pa' campo y me dejó mi amita cuidando. Y desde ayer tuve cobando. Y desde ayer tuve cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. Que zapatito blanco, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. ¡Hey! Ayudita, ¿cómo está, budita? ¡Llora!
Damas y caballeros, tengan todas y todos muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la 32ª versión del Festival de la Voz más importante de la región de O'Higgins. Hablamos puntualmente del Festival de la Voz Pichidegua 2023. Quiero escuchar un fuerte aplauso una vez más para esta tremenda agrupación que hoy acaba de hacer la obertura oficial de esta primera noche de festival. Llamamos a Entre Valles de la Torina, que hoy nos han deleitado con bailes tradicionales y populares de Argentina, Perú y México. Que se escuche fuerte, que se escuche en toda la región. El aplauso. ¿Dónde está la gente de la Torina esta noche? Estos chicos recorren las calles de la Torina. Estos chicos se ensayan día a día para entregar este nivel de espectáculo. Quiero mencionar que hace muy poquitos días estuvieron representando a la comuna de Pichidegua y a la región de O'Higgins en la quinta región del país. Y como siempre, bien aplaudidos porque se lo merecen, Entre Valles de la Torina. Quiero hacer una invitación a la autoridad máxima de la comuna, el alcalde Marco Fuentes Ulloa y también al concejal Miguel Araya para que le hagan una distinción a estos tremendos artistas. Que se escuche fuerte ese aplauso con harto cariño. Rescatemos lo nuestro, rescatemos y valoremos el folclore en nuestra comuna. Fuerte ese aplauso entonces para Entre Valles de la Torina. Vamos, Alonso. Ahí está, Aloncito ahí. Aprovechen de sacarle foto nomás, chiquillos. Y un fuerte y merecido aplauso para Entre Valles de la Torina. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, concejal. Para comentarles solamente, esta es la versión 32ª. Han pasado artistas de renombre nacional e internacional. Hablamos de Stefan Kramer, Chico Trujillo, Dinamita Show, Quique Neira, Jorge Alice, Tomo como Rey, Tommy Rey, Noche de Brujas, Los Vázquez, Los Tres. Uno que va a estar cerrando este festival, Américo. También Noche de Brujas, Los Jaivas, Andrés de León, Pati Cofré y muchos más. En la competencia del festival hemos tenido ganadores que han traspasado fronteras hacia el extranjero. Hablamos de ella también, que mañana nos va a acompañar en el jurado y por supuesto también acá en el escenario, la gran Carolina Soto. Así que un fuerte aplauso para esta 32ª versión del festival Pichidegua 2023. Quiero que se prolonguen los aplausos también para saludar a nuestras autoridades presentes, quienes han dado todo para que esta fiesta se pueda hacer posible, esta nueva versión del festival, donde queremos saludar a toda la gente que viene desde diferentes puntos de la región y del país. Como pichideguanos, nos sentimos orgullosos de tenerlos acá, nos sentimos felices. Y primeramente, saludar al alcalde de la comuna, don Marco Fuentes Ulloa. Saludar también de manera muy especial a los concejales que están presentes hoy con nosotros, don Francisco Reyes Guerrero. Estuvo ya recién en el escenario como un artista más prácticamente, don Miguel Araya Aliaga. Saludo también muy cariñosamente al concejal encargado de cultura también, ¿cierto? Ahí tiene que ver mucho él con todo esto. Don Sergio Contreras, para que me pida un fuerte aplauso. También mandarle un saludo grande ahí en primera fila. Un gusto tenerlo por acá, ¿cierto? A nuestro administrador municipal, don Andrés Gonzalo. También saludar a nuestro jefe de gabinete, don Juan José Donoso. Al presidente, ¿cierto?, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, don Eduardo Flores, quien está también aquí junto a nosotros. Bienvenido. Muy bien.
Esta noche comenzamos lo que es el festival y vamos a tener la competencia local. Nuestros artistas, no sé si ellos vinieron con familia, con barra, pero quieren hacerlo de maravillas, quieren hacerlo lo mejor posible y eso va a estar muy, muy reñido, ¿cierto? Así que antes de hacer la presentación oficial de quienes estarán a cargo de entregar primer, segundo y tercer lugar, nos vamos a un backstage, ¿cierto? ¿Con quién tenemos ahí? A los chicos de Entre Valles. Atención entonces a la pantalla. Sí. Chelo, no sé si me escuchas por allá, si por me escucha la gente. Fuerte y claro. Tremendo, oye. Felices y contentos de volver a encontrarnos en este festival, la 32ª versión del festival más importante de la región, como es el Festival de la Voz Pichidegua 2023. Estamos felices, estamos contentos, la verdad, de volver a encontrarnos en torno a estos eventos, en torno a este festival, en torno a la música, grandes artistas, y qué mejor obertura, qué mejor dar el puntapié inicial con artistas locales, con nuestros artistas, por supuesto, con nuestros bailarines Entre Valles de La Torina, que fueron los encargados de dar el puntapié inicial a esta primera noche de tres que vamos a vivir acá en Pichidegua. Estoy con ellos acá, se acaban de bajar del escenario, se vinieron corriendo acá porque tienen mucho que decir también. Estamos felices, felicitarlos, la verdad, por su tremenda participación. Son 15 años, 15 años de trayectoria, 15 años, ¿no es cierto?, hermoseando los escenarios con su danza, con su baile. Hoy día nos trajeron baile de tres países y me gustaría saber, ¿no es cierto?, cómo se sintieron sobre el escenario. Sé que vienen llegando desde Viña del Mar, ¿no?, en un encuentro de danza, ¿no es cierto?, donde fueron los encargados de representar a la región de O'Higgins, a la sexta región y, por supuesto, a nuestra comuna, a la comuna de Pichidegua. Así que felicidades, chicos, me gustaría saber cómo se sintieron sobre el escenario. Bueno, siempre estar en Pichidegua y bailarle a la gente de acá es un honor. Estuvimos bailando ya en la fiesta de los Hachoclos y bailarle a la gente siempre es muy gratificante recibir el apoyo de acá, porque salimos a bailar afuera y siempre lo recibimos de otras comunas, pero recibirlo de acá es todavía más gratificante. Claro que sí. Se dice, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra, pero Entre Valles es profeta en su tierra. Entre Valles hoy día fueron los encargados, ¿no es cierto?, de inaugurar esta noche, inaugurar esta fiesta. Sé que se viene mucho la moderada, la veíamos ahí también, súper nerviosa. Le voy a pedir que se acerque por acá un poquito para que nos cuente también cómo viven los apoderados, los nervios, ¿no?, de los más pequeños, de los hijos hoy día, que también estuvieron presentes en esta noche inaugural de festival. Como siempre, apoyándolos nomás, pues, y tratar de hacerle todo más fácil para que ellos no se pongan nerviosos. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo se estuvieron preparando? ¿Cuánto duró la preparación de este cuadro coreográfico que hoy día nos presentaron acá? Bueno, la verdad que volvimos hace como una semana nomás, el fin de semana pasado de Viña, y ensayamos dos veces la semana y estamos acá. O sea, dos presentaciones, dos ensayos y a los Leones hoy día presentes también acá participando de este evento. No sé si tienen algo más a futuro, se han estado preparando, hay más presentaciones que nos puedan comentar para que vamos adelantando un poquito también a la gente de Pichidegua. No, la verdad que ahora vamos a ir a dónde. En Palmilla y después ya un periodo de vacaciones ya para descansar. Claro, se lo merece, se merecen las vacaciones. La verdad que, Chelo, los muchachos súper cansados, súper agitados, lo dieron todo en el escenario. La verdad que estuvimos muy, muy contentos y la verdad que le agradecemos también que hayan formado parte y que hayan estado hoy día acá presentes, por supuesto, dando el puntapié inicial al festival. No es porque seamos de Pichidegua, pero sí el festival más grande de la región de O'Higgins. Chelo, voy contigo por allá sobre el escenario, que me imagino allá también está todo pasando. Muchísimas gracias, Simoncito. Un aplauso para Simón Pinto del 102.3 de Radio Ilusión FM, que hasta ahora también está con nosotros haciendo el backstage. Y de verdad, un honor para nosotros poder presentar identidad local sobre el escenario. Eso es lo que queríamos hacer. Cada noche usted va a tener un cuadro de danzas sobre el escenario para demostrar que Pichidegua sí tiene calidad y sí tiene grandes artistas. Y hablando de artistas, nos vamos de lleno con lo que es la competencia. Pero para ello, yo lo había dejado como spoiler, haber presentado al jurado festival de esta noche. Primeramente, cantautor nacional y oriundo de la vecina y querida comuna de San Vicente de Tahuatahua. Ha desarrollado su carrera musical mezclando ritmos latinos como la bachata, el reggae, la balada y toda la fuerza de la música pop. Con sus creaciones ha estado nominado en dos ocasiones con sus singles Que te quedes conmigo y Tardecita a los premios Pulsar Chile, que premian lo mejor de la música chilena. También estuvo en la prenómina de los postulantes a Viña 2023 en el género internacional, siempre ligado a la música. En la composición
y espectáculos de gran envergadura, donde ha teloneado a importantes artistas como Denise Rosenthal o Santa Feria. Actualmente está promocionando su nuevo single, Invéntame, que en pocas semanas se posicionó con muchos vistos en todas las plataformas digitales y un videoclip que la rompe en YouTube. Señores y señores, con un fuerte aplauso saludamos a R de Lucas o Rodrigo de Lucas. Un honor, ¿cierto? Para su amado hijo, este nombre que lleva y sigue intacto para triunfar en la música nacional. Así que saludamos a R de Lucas. También para continuar, como parte del jurado, un ex vocalista de banda Evo, grupo ganador del mejor nivel de banda regional en el año 2000. Actualmente, creador y vocalista desde hace 12 años de un grupo que acá en Pichidegua queremos mucho, los Cala Cala Cá, con dos discos de cuecas románticas y muchos estilos más. Saludamos con un fuerte aplauso al señor Eduardo Olea, el Calala. Muy bien. Estaban tras bambalinas muy, pero muy nerviosos. Y ya es el momento de que comencemos. No los hagamos sufrir más, porque aquí comenzamos con la competencia comunal del Festival de la Voz, Pichidegua 2023. En primer lugar, representando a la hermosa localidad de Pataguas Cerro. ¿Hay alguien de Pataguas Cerro por acá o no? Ahí al fondo hay alguien de Pataguas Cerro que levante la mano. Pataguas Cerro presente. Sí, muy bien, por acá también. Con la canción Herida, canta Francisca Soto. Yo no sé qué hacer. Me enamoré de ti en un día y no sé por qué. Hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida. Y así yo vivo mi vida herida.
gracias. Oye, más fuerte el aplauso representando la hermosa localidad de Pataguacerro con la canción Herida, la señorita Francisca Soto. ¿Le gustó? Muy bien, porque continuamos representando a Pichidegua. Título de la canción, No Sabía. Nos interpreta Antonieta López. Un aplauso para ella. Buenas noches. Bueno, un aplauso bien grande para Antonieta. Bueno, tenemos un pequeño, perfecto, y estamos listos. Estamos listos. Ahora sí, señoras y señores, con un fuerte aplauso, Antonieta López. Oye, informarles, aguardamos un poquito con la pista. Estamos con Antonieta López. Quiero saludar a toda la gente que recién viene llegando de todas las localidades esta noche a disfrutar de la versión del Festival de la Voz. Ahora sí, vamos con Antonieta López. Sabía que el silencio daña más que la memoria, y que el tiempo y el espacio son besar tu boca. No sabía que los ojos dicen más que mil historias, ni sabía que después de ti solo tendría penas. No sabía que al no verte iba a dejar atrás mi paz. Hoy no me importa nada, nada, si es que el mundo ya se acaba. Si habrá sol en la mañana, si no puedo ver tu cara. No sabía lo que era estar sin ti, yo no sabía. Que no se olvida de ese adiós, y una foto de nosotros dos que alguien me dio. Y he buscado en noches la manera de convencer a Dios que te trajera, y trajera a mí la ilusión. No sabía que al no verte iba a dejar atrás mi paz. Hoy no me importa nada, nada, si es que el mundo ya se acaba. Si habrá sol en la mañana, si no puedo ver tu cara. No sabía lo que era estar sin ti, yo no sabía. No puedo ser yo.
lo que era estar sin ti. Yo no sabía lo que es perder el amor de la vida y no poder salir. Yo no sabía que si no estoy contigo no puedo ser yo. Muchas gracias. Representando a Pichidegua con el tema No Sabía. Y yo no sabía que esta chiquilla cantaba tan lindo y que qué quiere que le diga. A lo mejor ustedes sabían. ¿Sabían por ello, no? ¿No? ¿Tampoco? Antonieta López, más fuerte el aplauso para ella. Bien representado y valió la pena haber esperado también. Atención, porque representando a la hermosa localidad de San Roberto, título de la canción, Crecer. Canta Jocelyn Abarca. Jocelyn Abarca, muchas gracias por esa tremenda interpretación representando a la localidad de San Roberto con Crecer.
Continuamos, y como lo hemos conversado en muchas oportunidades, Pichidegua, esta noble y tierra campesina perfumada de alcanfor, es muy dispersa en su geografía. Nos trasladamos ahora a la localidad de Larmagüe. ¿Hay gente de Larmagüe esta noche acá? Sí, por aquí hay gente de Larmagüe, muy bien. A ver, un pequeño avisito. En la entrada hacia la cancha del Club Deportivo Santa Teresa, hay gente que estacionó en la calle de la cancha, antes de llegar a la cancha, porque en el callejón, ¿cierto? Me corrijan acá. Y eso imposibilita la entrada del bus de los artistas. Así que, punto uno, si se quiere sacar una foto con los artistas, vaya a correr el auto y aprovecha la oportunidad. Y punto dos, antes de que le vayan a dejar una hermosa cartita de invitación los carabineros. Así que aprovechen, chiquillos, avíspense ahora que no lo está mirando nadie. Muchas gracias. Ahora sí, nos trasladamos al festival nuevamente, representando a la localidad de Larmagüe. Nos interpreta Dear World Thing, algo así como Hay Cosas Peores. Canta Andrea Torres. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys. Aplauso para la señorita Andrea Torres, tremenda interpretación, qué bien, estamos ahí. Bueno, quiero agradecer ahí a toda la gente que me dio espacio para ir a retirar el auto que lo tenía al lado de la cancha, pero así que está todo en orden ya. Y había más gente en todo caso, había más gente. Continuamos con la competencia local, imagínense cómo va a estar para el día de mañana. ¿Cómo está el jurado? Medio mareado ya, chiquillo, con tan buena interpretación que tenemos el día de hoy. Atención, porque representando a Pichidegua, título de la canción, Hoy Quiero Confesar, canta Melissa Palacios. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo
como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, para matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esa estrella que pesa tanto, que le debo a la vida tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Corazón encendido, si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, y he cantado bajito alguna nana. Alguna nana, hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles, que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esa estrella que pesa tanto, que le debo a la vida tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño. Más fuerte, más cariñoso, ese aplauso representando a Pichidegua con Hoy Quiero Confesar. Yo también quiero confesar que me pasaron cosas con la canción. No sé dónde estará mi novia por ahí, pero quiero confesar que me pasaron cosas. Así que, ¡ah, Dios mío! Melissa Palacio, más fuerte el aplauso, por favor. Continuamos con la competencia comunal. Yo de verdad miro al jurado y los veo, pero con jaqueca. Le vamos a mandar un Solven para allá, chiquillos, porque están con dolor de cabeza. Muy bueno el nivel. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente que nos está siguiendo a través de redes sociales. Estamos a través del fanpage de la ilustre Municipalidad de Pichidegua, saliendo para Chile y el mundo. Y este aplauso para toda esa gente que no pudo venir el día de hoy y que nos está siguiendo. Fuerte ese aplauso desde Pichidegua para el mundo. ¡Ay, Dios mío! Nos vamos a la localidad de Los Romos. Canción, La Despedida. Canta
Irene Ramírez. Tenemos un cambio acá, ¿sí? Representando a los Romos, la canción El Triste. Un fuerte aplauso entonces para la señorita Irene Ramírez. Muy buenas noches. Fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Podido ayudarme a vivir.
gracias. Grande, fuerte y cariñoso el aplauso con el tema El Triste, representando a los Romos, Irene Ramírez. Quiero solicitar nuevamente, y de verdad encarecidamente, a las personas que están estacionadas aquí, al costado de la cancha, en el callejón. Ni siquiera los vehículos menores pueden pasar. Esta es la última llamada que hacemos porque, lastimosamente, los artistas no pueden ingresar y así no vamos a poder tener espectáculo. Por favor, a las personas que tienen sus vehículos acá en el callejón, por favor, tenemos amplios estacionamientos en todo este sector para que puedan mover sus vehículos y así poder dejar la vía libre para los artistas. La pregunta es, ¿quieren disfrutar esta noche de Zúmbale Primo? Entonces, muevan los vehículos, porque de otra manera no podremos contar con ellos. Porque créanme que no se van a bajar en la plaza de Pichidegua con los instrumentos para venir para acá. De verdad, necesitamos que muevan, encarecidamente necesitamos que muevan los vehículos. De lo contrario, Carabineros va a tener que aplicar. ¿Ok? De verdad, por respeto a nuestros artistas y al espectáculo, por favor, mover los vehículos. Continuamos. Representando a Patagua Cerro. Canción La Misma. Canta Vicente Madariaga. Con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya 2 días en esta cantina, 2 días encerrado tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirle la misma canción. Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme mariachis otra vez en la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, tóquenla de nuevo. Tóquenme 10 veces la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, págueme señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, tóquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, tóquenla de nuevo. Tóquenme 10 veces la misma canción. Muchas gracias. Excelente presentación, amigo mío. Representando a la hermosa localidad de Patagua Cerro con la canción La Misma, Vicente Madariaga. Bueno, voy a invitar a nuestros amigos del jurado a que se puedan retirar.
porque se les viene difícil la tarea. Se viene muy, pero muy difícil la tarea. Y quiero pedir también un fuerte aplauso para estas 7 personitas lindas que hoy día han estado dándole vida a la primera noche del Festival de la Voz a nivel comunal. Un fuerte aplauso para todos los participantes. Una hermosa misión la que van a tener hoy día. Esteban, Rodrigo, ¿cierto? Van a tener una misión realmente difícil. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Está todo bien por ahí o no? ¿Sí? Levante la gente, levante la mano la gente que viene desde Santiago. Esta noche hay gente de Santiago acá, ¿o no? Levante la mano la gente de Santiago. ¿Perdón? Saludo grande también para la gente que viene de San Vicente de Tahuatahua. Peumo. Doñigüe. Coltauco. Me dicen también Rancagua, sí, Rengo. Saludo grande para toda la gente linda que esta noche. Oye, saludo grande para mi gran amigo ahí también, para la familia, perdón, para la familia ahí. Muy bien, chiquillos. Las cabras presentes por acá también. Oye, hablando de las cabras, ¿cierto? Hablando de las cabras, luego en un ratito más, para mí, un orgullo tenerlos acá. Unos chiquillos que vienen desde las cabras a entregar su música ranchera. Próximamente, lueguito, vamos a tener, pero esto que nos salga de acá, Mariachi Monteclaro. Con grito y sentimiento mexicano desde las cabras para Chile y el mundo. Muy bien, lo que viene a continuación lo presentamos en un principio como parte del jurado. Cantautor nacional y oriundo de nuestra región, especialmente, debo decir que es un gran amigo en lo personal de San Vicente de Tahuatahua, quien ha desarrollado toda su carrera musical mezclando ritmos latinos como la bachata, el reggae y la balada, y obviamente tomando fuerza con la música pop. Sus creaciones lo han hecho nominar 2 veces con sus singles Te Quedes Conmigo y Tardecita a los premios Pulsar Chile. También estuvo en la prenómina de los postulantes a Viña 2023. Señoras y señores, actualmente está promocionando su nuevo single en todas las plataformas de audio y también audiovisual, ¿sí? Nuestro amigo con Invéntame. Hoy parte del jurado. Ayer lo tuvimos en la previa del Festival de la Voz y hoy no quiso estar ausente. Dijo, yo quiero cantar con esa gente, con el monstruo que tenemos en Pichidegua. Porque Pichidegua tiene festival y hay gente de todos lados que esta noche vino a compartir la música del mariachi Monteclaro que luego se viene. Y los que están esperando también, ¡a Zúmbale, primo! Oye, por ahí algunos escuchaban y hacían barra y decían, ¡Zúmbale, primo! ¡Más fuerte! Oye, ¿sabe qué? Les voy a contar una cosita, una anécdota. Los chicos de Zúmbale Primo vinieron hoy día tempranito para acá, tomaron desayuno acá con los amigos del staff y dejaron todo ordenadito. Si ustedes ven, ya está la batería, están las teclas y todo lo demás. Pero tenemos un puro problema. ¿Adivinen cuál es? Todavía no mueven los vehículos, pues chiquillos. Oye, una bulla para eso que todavía no mueven el vehículo. De verdad, hacer caso omiso solamente entorpece el espectáculo, chiquillo. Mira, yo pensaba que era Navidad porque veía unas luces verdes con rojo, pero no. Me informan que los amigos de Carabineros ya están sacando fotografías a las patentes de los vehículos. Es lo que corresponde. Así que, chiquillos, si queremos ver el espectáculo, por favor, mover los vehículos. Señoras y señores, lo dijimos todo. Pero me quedo corto para presentar a un tremendo artista nacional. Esta noche, con su cuerpo de baile, se presenta en Pichidegua 2023, R. de Lucas. El escenario fue chulo, va. Todo suyo, mi rey. We'll be right back.
na, 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 na. Yo soy R de Luca. Buenas noches, Pichidegua. Lo pensé y la iba a encontrar en ese lugar. Fue tan sugerente, me hizo suspirar. Mi corazón latía más fuerte, yo le invité a bailar. Tomamos un trago y su aroma, ¿dónde está la mujer? La manito arriba, sube. Me bailaba, sonreía, que era bueno, me decía, me miraba, me acariciaba. ¿Quién diría que esa noche iríamos de farra? Oh, pero luego sucedió, la luna nos miró y fue testigo de esta pasión que nació entre tú y yo. Las más bellas con las manos arriba, sube. Oh, eres la más bella. Eres una estrella, eres para soñar. Nunca más, nunca más te voy a olvidar. Eres la más bella, eres una estrella, eres para soñar. Nunca la voy a olvidar. Hoy la veo entrar de una vez y otra vez en el mismo lugar. Tú con otra historia, yo sin poder olvidar. Hoy me conformo con mirarte por ahí. Voy recordando lo que fui junto a ti. Me mirabas, me acariciabas, porque solo tú eres la más bella. Eres una estrella, eres para soñar. Nunca más, nunca más te voy a olvidar. Eres la más bella. Eres una estrella, eres para soñar. Nunca la voy a olvidar. Yo quiero ver a toda la gente con las manitos arriba esta noche. Porque si es chileno, sube. ¿Dónde están las mujeres solteras? Eres la más bella, eres una estrella, eres para soñar. Nunca más, nunca más te voy a olvidar. Eres la más bella, eres una estrella, eres para soñar. Nunca la voy a olvidar. Porque pasan días, semanas, busco y tú ya no estás. No sé qué hacer. Yo quisiera tener, encontrarte otra vez. Eres la más bella, eres una estrella, eres para soñar. Nunca más te voy a olvidar. Nunca más te voy a olvidar. Nunca más te voy a olvidar. Nunca las voy a olvidar. Muchas gracias. Hola, qué bonito estar a solas. Luna llena y tú valoras los detalles de una noche que enamora. El paisaje no se borra, cien canciones y una trova. Se detiene el tiempo, crece una amapola. El cielo arde con tu figura al bailar. Suavecito se siente el aroma de tu cuerpo. Eleva el humo, destapa el licor de una vez. ¿Dónde está Pichidegua? La guitarra y la gana de sentirte bien. Y cada tardecita por el campo ir a pasear. Tomados de la mano, así me gusta descansar. Cada tardecita por la playa caminar, refrescando las ganas de entregarte a coquetear y confiarme. Que te gusta que cante alguna de esas. ¡Arriba, sube! Hey, yo te quiero desde antes de cuando éramos amantes. Por eso que yo estoy loco contigo, hasta río te sigo aunque no haya motivo. Oh, hey, quédate un ratito más cantándote canciones, yo te voy a amar. Lo dejaría todo, lo dice Chayar. Como canta Ricky, tú vente pa' acá. Nunca es muy tarde pa' comenzar a gozar. Que la vida está llena de oportunidades. Eleva el humo, se
destapa el licor de una vez. La guitarra y la gana de sentirte bien. Y cada tardecita por el campo ir a pasear, tomados de la mano, así me gusta descansar. Cada tardecita por la playa caminar, refrescando las ganas de entregarte a coquetear. Y confiarme que te gusta que cante alguna de estas. Se ve lindo, la manito arriba, sube, sube. Oh, una tardecita y otra más. Otra tardecita y algo más. Oh, una tardecita y otra más. Otra tardecita para enamorarte. Y cada tardecita por el campo ir a pasear, tomados de la mano, así me gusta descansar. Cada tardecita por la playa caminar, refrescando las ganas. Que cante alguna de estas. Muchísimas gracias, chiquillos. Muchas gracias por el apoyo. Mi nombre es Rodrigo de Lucas. Feliz de estar acá con ustedes, con esta hermosa gente. Gracias al señor alcalde, al Departamento de Cultura y sobre todo a la gente preciosa de Pichidegua. ¿Dónde están las mujeres? Quiero presentar a mis bailarinas, por favor, nuestra amiga acá, Isidora y Karina, que vienen por acá. Un aplauso grande para ellas. ¿Quieren bailar bachata, chicos? Vamos con esto, a ver si se la saben. Oye. Te bloqueé de Insta, pero por otras redes veo tus historias. Mi número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. La manito arriba dice: y si se dañó, y así te extraño. Aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos, las palmitas arriba. Y que ando manejando por la calle que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besas, oyendo las canciones que un día me dedicas. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de una que se parezca a ti. No quiero creer como hice por ti. Nunca te enamoré. Ella lo mismo que me hiciste a ti. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y yo que sé que tú quieres que me quiera. Y yo éramos tres en una relación de dos. Dile que te perdone Dios. Dile que yo te quiero, pero así es mejor. Así es mejor. Que ando manejando por las calles que me besas, oyendo la canción. No se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por la calle que me besas, oyendo las canciones donde me dedicas. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Cariño para ustedes. Quiero hacer un saludo por toda la gente trabajadora de Pichidegua, los que están en los locales aledaños, y por la gente que trabajó toda la semana y disfruta con estos festivales que hacen acá para ustedes. Lo preparan también la gente de cultura, por supuesto, y toda la gente espectacular que prepara esto. Yo sé que esta noche hay mucha gente que lo pasó mal en la pandemia. Y esta canción la escribí en aquel momento porque todos queremos librar un poco y ser libres.
de Lucas. Amanecí y me di cuenta que los detalles son lo único que cuentan. Agradecí, por suerte estaba aquí. Me pregunté qué sucedía, porque los días se ven solo por vitrina. Sin libertad me cuesta ser feliz. Con la mano arriba, Pichigua. Y me voy a quedar, no importa todo lo que tenga que esperar. Con la distancia que hay, será mejor que nos volvamos a abrazar. Sin importar dónde estás, yo no me quedo con las ganas de bailar. Me voy pa' Pichidewa. Hay todos juntos pegaditos en un bar, haciendo el oh, 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 oh. ¡Súbelo! Haciendo el oh, 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 oh. ¿Para allá cómo va? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Ya no sé ni qué hacer, cómo cuento vivir. Momento de party family que poder compartir. No me alejo de ti porque con la canción me conecto tu alma, todo más simple con un botón. Y espero volver a sentirte, ver tus cicatrices, todas estas huellas que dejó la última crisis. Deja de cubrirte, no te sientas triste, que tú ya se irá y me voy a quedar. No importa todo lo que tenga que esperar. Con la distancia que hay, será mejor que nos volvamos a abrazar. Sin importar dónde estás, yo no me quedo con las ganas de bailar. Me voy pa' Pichi de Guay. Hay todos juntos pegaditos en un bar donde están los más locos arriba. Sube, hey. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Y la manito de aquí para allá. La gente buena onda, que se escuche ese grito fuerte. Quiero quedar contigo, yo quiero estar un día más, así poderte disfrutar. Y me voy a quedar, no importa todo lo que tenga que esperar. Con la distancia que hay, será mejor que nos volvamos a abrazar. Sin importar dónde está, yo no me quedo con las ganas de bailar. Me voy pa' Viña del Mar y todos juntos pegaditos en un bar, haciendo el oh, 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 oh. Muchas gracias. Ya con esto me despido. Esta es mi última canción, se llama Invéntame. Gracias por todas las visitas, por el cariño. Gracias por su respeto, por respetar a un artista local. Muchas gracias por la invitación. Esto se llama Invéntame. Dios los bendiga. Eso no se hace, no, no, no se hace con nadie. Besos que una noche fueron en la ruta equivocada. Regreses, que la llama ya está mojada. Y te entregué mis días y he quedado en medio de la nada. Es tu último intento, porque ya no quiero seguir así. ¡Eh! Invéntame de nuestro amor, que fue tan tuyo como yo. Una razón para creer en tus palabras. Invéntame de nuestro amor, que no hay canción para este adiós. Una razón para volverte a enamorar. Suelo. A ver por allá donde están las chiquillas. Va.
deja el juego, sé sincera con lo que amas. Y te entregué mis días y he quedado en medio de la nada. Este es un último intento, porque ya no quiero seguir así. Las últimas palmitas arriba, dice: invéntame de nuestro amor, que fue tan tuyo como yo. Eso, una razón para creer en tus palabras. Invéntame de nuestro amor, y que no hay canción para decirte adiós, una razón para volverte a enamorar. Muchas gracias, Pichidewa, Dios los bendiga. Ya se viene Zumba, le primo. Jesús. ¿Cómo sufre este corazón? Invéntame. Muchas gracias. Aplauso para el cuerpo de baile, aplauso para los sonidistas. Esta presentación la quiero dedicar a mi madre que está en el cielo. Muchas gracias. Más fuerte, más cariñoso, un tremendo aplauso y usted se me queda acá. Usted se me queda acá. ¿Dónde está el aplauso para el artista nacional? Rodrigo R. de Lucas, esta noche nos deleita con su música. Temas propios, chiquillos, representándonos a nivel país. Así que de verdad es un honor, amigo mío, presentarlo y acompañarlo acá en el escenario. Quiero invitar a la primera autoridad de esta comuna, al señor alcalde, don Marcos Fuentes Ulloa, y al concejal Francisco Reyes, para quienes pido un aplauso también, para que le hagan entrega de este galvano, de este distintivo. Y darte las gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta 32ª versión del Festival de la Voz Pichidegua 2023. Hay foto ahí. Alcalde, ¿sabe qué? Rodrigo, les voy a pedir un favor. Toda la gente que esta noche vino al festival va a levantar la manito porque vamos a sacar una foto acá con el artista. ¡Arriba las manos, Pichidegua! ¡Arriba las manos, todo el mundo! Esto es Pichidegua 2023. Muchas gracias. Con un fuerte aplauso, R. de Lucas. Oye, y no le vamos a dar respiro a R. de Lucas porque ahora viene algo muy especial, que es la competencia, ¿cierto? Y premiamos 7 participantes en competencia y nos vamos entonces con la premiación de dicha competencia local, ¿ya? Tenemos entonces, me hacen llegar entonces los resultados de la competencia que tenemos para el día de hoy. Muy bien, saludar una vez más a esa gente linda que hizo caso y fue a retirar algunos vehículos. Un aplauso para quienes sí tuvieron esa decencia de continuar con el espectáculo. Esa gente linda que dijo, oye, por el bien del espectáculo voy a correr mi vehículo. Imagínate que Zumba Le Primo estaban ahí afuera los chiquillos entumidos en el bus. No corresponde. Así que tengo una noticia. Ellos ya están acá. Ya están en Pichidegua. Así que aguardamos un ratito. El show continúa. La fiesta se pone buena en este Pichidegua 2023. Tenemos ya el jurado que nos dice que ya estamos casi listos con la premiación para el día de hoy. Mientras tanto, quiero ver si alguien me puede encender las luces porque queremos hacer la ola que parte desde acá, desde la izquierda del escenario. Señoras y señores, vamos a hacer la ola para que salga por todos lados, por todo el mundo. Desde esta esquina, chiquillos, a la cuenta de tres. Hacemos la ola, atención allá. 1, 2, 3. Y nos devolvemos. 1, 2, 3. Eso es, chiquillos, ahí al fondo, ahí al fondo.
¡Excelente! Un aplauso para toda la gente bella esta noche. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Ya estamos casi casi, porque la noche continúa. Agradecer también a nuestros amigos de Stan. Mira, allá al fondo, en caso de, tenemos a bomberos, tenemos a carabineros, tenemos a la gente de salud. Así que, si usted se quiere enfermar, eligió una buena noche porque tenemos gente de salud ahí al fondo. Si se quiere vacunar, si no se ha puesto la quinta dosis, mi amigo Eduardo Solís anda vacunando en el privado que tiene ahí atrás. Así que, sí, cualquier cosita entonces, muy bien. Muy bien. Tengo por acá un sobre con los ganadores. Debo decir y aclarar que premiamos tercer, segundo y primer lugar. Pero para la competencia nacional de mañana y pasado, solamente pasan primer y segundo lugar. Hecha esta aclaración, entonces, vamos con el acta del jurado. Dice así: acta jurado Festival de la Voz Pichidegua 2023. En Pichidegua, a dos días del mes de febrero del año 2023, los abajo firmantes, miembros del jurado Festival de la Voz Pichidegua 2023, certifican haber evaluado a los participantes de la comuna de Pichidegua el primer día del festival, entregando el siguiente veredicto. Tensión en el estudio. Tercer lugar. Andrea Torres. Invitamos a Andrea para que nos acompañe aquí en el escenario. Un aplauso para Andrea, por favor. Andrea, tercer lugar. Invitamos inmediatamente para que nos acompañe el señor alcalde y don Sergio Contreras, concejal de la comuna, para que le hagan entrega a Andrea Torres, ¿cierto?, este tercer y merecido lugar. Muy bien. Un aplauso para ella, por favor. Foto oficial también. Y la transmisión oficial que están siguiendo desde todo el país. Andrea, se queda por acá atrásito entonces, por favor, muchas gracias. Atención. Segundo lugar. Bastante reñido por lo demás. Segundo lugar de la competencia comunal y califica para el día de mañana Vicente Madariaga. Un aplauso fuerte para Vicente, por favor. Concejal Francisco Reyes y el alcalde Marco Fuentes Ulloa hacen entrega del distintivo y también de un premio extra, consistente en dinero en efectivo. Muy bien, muchas gracias Vicente, ahí, felicidades. Tensión en el estudio. Primerísimo lugar con la canción Hoy Quiero Confesar. Primer lugar para Melissa Palacios, quien califica para el día de mañana. Un aplauso grande, Melissa. Melissa, muy bien. Don Miguel Araya, concejal de la comuna. Don Marcos Fuentes, nos acompañan acá con la ganadora, Melissa Palacios. Muy bien. Un aplauso gigante para estos tres ganadores. Segundo y primer lugar para el día de mañana, ¿cierto? Los invitamos para que
Muy bien, pueden abandonar el arsenal, chiquillos, de verdad. Felicidades, un aplauso gigante para ellos, por favor. Grande el aplauso para continuar entonces con el espectáculo. Y lo que viene a continuación, lo habíamos anunciado hace muy poquito. Nos acompañan vecinos de la comuna de Las Cabras. Excelente. Porque lo que viene a continuación representa Quinta Tilcoco. No, mentira. Durante la pandemia, uno de los gremios más afectados fue el de los músicos. Producto de aquello, en marzo del año 2021, un grupo de amigos sienten la necesidad de hacer algo por la música, la salud mental y el problema laboral. Es por esta razón que surge así la idea de conformar un mariachi. Así, un grupo de músicos de diferentes agrupaciones musicales y de gran trayectoria musical dan vida al Mariachi Monteclaro, quien cuenta en la actualidad con 6 músicos y un ayudante staff. Es importante destacar que esta agrupación cuenta con una de las voces más jóvenes del momento en este tipo de música. Mira qué lindo. Muy bien. En su corta trayectoria ya ha recorrido gran parte de nuestra región y del país, amenizando diferentes tipos de fiestas, tanto públicas como particulares. Los tuvimos en la fiesta más linda que tuvimos ahí el año anterior, en esa costumbrista Rueda del Armagüe. Y hoy es un honor para mí presentarlos nuevamente en este escenario. ¡Chiquillas! ¿Dónde están las chulas esta noche? ¿Y dónde están los machos? A ver, a ver, a ver, a ver. Iluminación, por favor. Iluminación a la gente. ¿Dónde están las chulas esta noche? ¿Dónde están los machos esa noche? Ahí sí, pues. Ahí sí. Pregunta seria, de verdad, pregunta seria. Tenemos un láser detector de mentiras. ¿Hay mujeres solteras esta noche? No, pero soltera, soltera, no soltera en Pichidegua. Mujeres solteras, con todas las de la ley, con las 5 vacunas al día, que no estén perdiendo aceite. ¿Sí? ¿Todo bien o no? ¿Todo bien? ¿Con el chequeo médico al día? Oye, estos chiquillos prometen romperla. Hay un puro problema. No tienen dónde quedarse. Señora, por favor, asujétele en agua. Por Dios. Señoras y señores, de verdad... Un puntito, me informan por interno a las personas que están con el láser, por favor, ya un poquito más de respeto, de verdad, a las personas que están y que estamos sobre el escenario también. Somos seres humanos, igual que ustedes. Ya también sufrimos con eso y de verdad es complicado. Por respeto a todos los que estamos acá, de verdad, muchas gracias. Oye, si ustedes se pudieran venir a parar acá y vieran este tremendo marco de público que tenemos esta noche, estarían felices, de verdad, de compartir la música. ¿Me informan que ya estamos? Estamos listos. Muy bien, señoras y señores, desde la hermosa vecina comuna de Las Cabras, esta noche, para todas y para todos, disfrutamos con el Mariachi Monteclaro.
chicas son bonitos y son. ¿Cómo dice? Hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. ¡Hey! Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. ¿Cómo dice? Y a mí no me asustan tipos lenguas largas que solo me suben para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar. ¡Venga! ¡Y venga el grito, el grito, el grito! ¡Ayudan! El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarlo. Me hundiste en el olvido por querer. Que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor. Que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron y a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, aún con la experiencia que la vida me dio. Me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor y yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿Cómo dice? ¿De qué manera? Eso. ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? A ver ustedes, ¿de qué manera? Si te miro en cualquier cliente y tú no quieres ni verme, ¿por qué te conviene cachar nuestro amor? ¡Vamos!
a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. ¿Cómo dice? Acá enteré. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y aquí nos ayuda. Muchas, muchas gracias. Buenas noches, público de Pichidegua. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Quieren cantar? Ya escuchó mariachi. Y échele que suene bien bonito, sí señor. Venga. Las palmas. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que allá estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. También grabar dos corazones con una flechilla. A ver ustedes. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Y venga el grito, el grito, el grito. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas de nuestro idilio las pencas hablan. ¡Abrir las palmas! ¡Ven por acá! A ver, las palmas, no se escuchan las palmas, chiquillos, las escuchan. Palmas. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, a ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo
en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte por un reproche. A ver si nos ayudan. No sé si creer las entrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombre. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Sí, señor! Muchas, muchas gracias. ¿Hay gente enamorada esta noche en Pichidegua? Sí, hay gente enamorada. A ver, levante la mano a todos los enamorados. Bueno, para esta canción voy a pedirles a todos, ¿acaso nos pueden ayudar encendiendo la linterna de sus celulares? La linterna de sus celulares, por favor. A ver, por favor, por favor. Faltan, 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 faltan. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Eso, 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 eso. Venga, todos, 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 súmense, súmense. Esta canción es muy bonita. Va para los enamorados o para los que alguna vez han estado enamorados. Y dice más o menos así. Se está amaneciendo, solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. A ver ustedes. Nos falta sangre en las venas, vaguán. Ay, 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 sí, sí. Y más sollozos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? ¡Ahora sí! Bésame así despacito y alarguemos el destino. Chiquitita, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Venga el grito, sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale mariachi que suene, mi amor! ¡Que cante bonito, Nacho! Hoy algo sé. Frescas flores y el viento. Parece que es la mitad de nuestro gran sentimiento, como si nos regalaran la vida en todo momento. Aquí nos ayudan. Bésame así despacito. Ay, 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 sí, señor. Pues este amor tan bonito se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Muchas gracias. ¿Le gustó la canción a los enamorados? Muy bonita canción, muy bonita canción. Bueno, y para la canción que viene a continuación, una canción bien alegre, así que para que la cantemos todos bien bonitos y que suene bien fuerte, sí señor, ¡échale mariachi, ven!
puerto lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. A ver ustedes, de la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. A ver ustedes, sí. Bueno, mi gente hermosa, y esta parte de la canción va dedicada con mucho cariño, con mucho respeto para todas las mujeres, para todas las mujeres solteras. Levante la mano, las mujeres solteras, las que hoy día se mandan solas. Ay, ay, ay. Las que van a llegar a las 10 de la mañana a la casa. Rebeldes. Y dice, y es el lunar que tienen mujeres lindas junto a la boca, no se lo den a nadie. Escuchen, mujeres lindas que al mariachi le toca. Y es el lunar que tienen mujeres lindas junto a la boca, no se lo den a nadie, mujeres lindas que al mariachi le toca. Y dice, muchas gracias. Abre las palmas, 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 porque esta noche es una noche de fiesta para pasarlo bien. Y esta canción es muy bonita porque es muy alegre y dice más o menos así, don Iván. Eche. Gracioso y de mirada altiva, mancha de nancas y muy presumida. Y aunque se arisca, yo la tengo que domar. Por él se dice que no tiene dueño, y si tuviera no le tengo miedo. Y esa mujer anda me ha quitado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. ¡Ay, qué rechula yegua, sí señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
yo la tengo que besar. ¿Cómo dice? Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde la tengo que domar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que estrenar. Sí, señor. Muchas, muchas gracias. Bueno, ¿cómo la están pasando, mi gente bonita? ¿La estamos pasando bien? ¿Cómo estamos para ver los zúmbales, primo? ¡Ay, ay, ay! Bueno, para la canción que viene a continuación, una canción bien hermosa, la cual nos dijeron por ahí que se la dedicáramos a nuestro alcalde, don Marco Fuentes. El hombre está enamorado, el hombre está enamorado. Y dice más o menos así. Si te hablo de mi amor y me pides por favor que olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema, te molesta, aguanta por favor, te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo y de adorarte. ¿Se la sabe? Solo falta un millón. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, chiquitita, o te vuelvo a cantar. Palma, no me aflojes, palma. Te molesta el perro que ladró, tu alegría anunciando tu llegada, y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des entera peperada. Oh no, no volver a ladrarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, resulta que hasta la memoria pierde. Ay, ay, ay. Yo estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Ay, 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 venga, sí, señor. ¡Ah! Te mueres de soldado, chiquitita. A ver, usted. Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes.
y tú solita fuiste quien me dio luz verde. Resulta que hasta la memoria pierdes. Yo soy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Muchas gracias. Mi gente hermosa, de verdad muchas gracias. Para nosotros siempre va a ser un placer regalarles tan hermosas canciones. De verdad, muy agradecidos. Muy agradecidos por sus aplausos. Y ya con esta última canción nos vamos despidiendo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, don Marcos, nuevamente por la invitación. Como ya dije, para nosotros siempre va a ser un placer venir a cantarles. Y con esta canción nos despedimos y dice más o menos así. ¡Ahí las palmas! ¡Se la sabe! Mi amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de sus seres. Y amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. A ver ustedes a cantar. Y mátalas. Asfixia. Contágelas de todas tus locuras y mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Abrí la palma, mi gente. Especial, llévele flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Y amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuelve a ser de mujeres. Ahora sí, ustedes están fuertes. Y mátala. ¡Vamos! ¡Ay, por acá! Pueda resistir esta voz de talles. Y échale que suene bonito, tío Mauri. A ver, y las palmas, 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 palmas. Bueno, mi gente hermosa, y de esta forma ya nos vamos despidiendo. Dale las gracias por esos aplausos tan hermosos. Síganlo pasando bonito, ya se viene Zúmbale Primo. Y de esta forma, se pide con mucho cariño para todos ustedes. ¡El Mariachi Monteclaro! ¡Venga, ese aplauso bien fuerte, sí señor! Guadalajara,
señoras y señores, más grande, más fuerte, más cariñoso, el aplauso para el Mariachi Monteclaro. Hoy quiero invitar al señor alcalde para que me acompañe, don Marcos Fuentes, a los concejales Miguel Araya, don Sergio Contreras. Vengan para acá, chiquillas, chiquillos, vengan todos, porque yo creo que se ganaron nuestra máxima distinción, como es estas azudas, estas ruedas que nos hacen característicos en el mundo. Mariachi Monteclaro, desde Las Cabras, para Chile y el mundo. Hoy día acá en Pichidegua. A ver. Se escucha por este lado el aplauso grande para el Mariachi Monteclaro. Por el otro lado, ¿cómo está ese aplauso? A ver. Vamos a hacer una selfie con los chiquillos para que salgamos todos, levanten las manitos. ¿Les parece? Vamos acá, selfie con el Mariachi Monteclaro. Arriba los medios oficiales. Muy bien. Vamos allá. Eso era. ¡Arriba las manitos, Pichidegua! ¡Arriba todo el mundo! ¡Mariachi Monteclaro! ¡Eso es! ¡Bien! A ver. Un agachadito aquí. ¡Vamos! ¡Última manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Todo el mundo con el mariachi! ¡Arriba las manitos, chiquillas, chiquillos! ¡Esto es Pichidegua 2023! ¡Ahora sí, chiquillos! ¡Vamos con esa fotito! ¡Excelente, chiquillos! Oye, yo no sé si será posible escuchar una última canción, ¿les parece? ¡Hay mujeres solteras esta noche! ¿Y los varones dónde están? Oye, por ahí decía la canción, que no hay una mujer en Pichidegua que pueda resistirse a los detalles. Oye, lo vamos a dejar con un fuerte aplauso, pero fuerte el aplauso para el Mariachi Monteclaro. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Usted! ¡Llorar y llorar! ¡Oh, fuerte! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. A ver ustedes, con dinero y sin dinero, siempre lo que quiero. Mi palabra, mi palabra. No tengo trono ni reina, nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Despedimos con mucho cariño al gran Mariachi Monteclaro desde la comuna de Las Cabras. Esta noche nos deleitan con su buena música. ¿Les gustó o no? Sí. Más fuerte entonces el aplauso para el Mariachi Monteclaro en esta primera noche del Festival de la Voz Pichidegua 2023. ¡Ay, hombre! Oye, yo sé por ahí. Sí, calmado, por favor. Lo que viene a continuación, nos vamos a ir a un backstage con los chicos de Mariachi Monteclaro, porque nos calmamos. Tenemos, para que se entienda, Zúmbale Primo. Silencio, por favor. Zúmbale Primo es una agrupación que canta y toca en vivo. ¿Ustedes quieren escuchar a Zúmbale Primo al 100% o a mitad nomás? Al 100%. Tenemos que darle 5 minutitos para que ellos puedan instalarse, para que ellos puedan dejar el escenario brillosito para lo que se viene. Mientras tanto, vamos a ir al backstage mientras preparamos el escenario para el estelar de esta noche. ¿Quién está ahí en el backstage? ¿Me informa por interno? Sí, Chelo, no sé si me escuchas por allá. Simón, aquí estamos. Ya estoy con los muchachos acá del Mariachi Monteclaro, quienes acaban de hacer su presentación, por supuesto, en el escenario central del Festival de la Voz Pichidegua 2023. Una agrupación, ¿no?, que nace en pandemia, tengo entendido, debido a la necesidad también y lo mal que lo pasaron los músicos. Y hoy día, por supuesto, presentes en este escenario, un escenario no menor, han estado, ya son de la casa, ¿no? Estuvieron en el campeonato de pesca, estuvieron en la fiesta La Hoja de Choclo, estuvieron presentes también en la fiesta costumbrista Ruedas del Armagua, hoy día un símbolo que se llevan también, por supuesto, con todo el cariño del mundo, ¿no es cierto?, y el cariño también de nuestra comuna. Y quiero preguntarle, bueno, Ken Ignacio, ¿cómo se sintieron en el escenario, la verdad, de haber estado, ¿no?, en algunos escenarios ya en Pichidegua y hoy día triunfar en el escenario más importante de nuestra comuna? La verdad es que hay miles de emociones, tenemos el corazón acá así a full. Pichidegua ya es nuestra casa, hemos estado en muchos festivales y ahora culminar acá es lo mejor. Así que muchas gracias a toda la gente que nos aplaudió, que nos escuchó. Y aquí estamos para seguir. La gente que quiere serenata, llame, vamos a estar acá. Claro que sí, hoy día prestos para serenata, prestos para cumpleaños, la verdad, hasta para pedir perdón, digámoslo. Siempre sale una rancherita, claro, se viene el día de los enamorados. La verdad que con canciones de gusto popular, por ahí había una confusión tras el escenario y se las voy a preguntar a ustedes. Sonó un tema y todos decían, yo pregunté, de hecho, pregunté a Ignacia, ¿cómo se llama esta canción? La Penca, mijo, ¿eh? Me gusta La Penca. Entonces quedamos ahí como todos medios cruzados y me gustaría que ustedes pudiesen aclarar cómo se llamaba la canción también. ¿Quién fue el creador ahí del tema? Bueno, ese tema casi todos lo conoces por La Penca, pero se llama La Ley del Monte. Para que aprendan La Ley del Monte, no La Penca. Lo vamos a dejar anotado porque se presta para malos entendidos. Bueno, hoy día una de las voces más jóvenes de este género, ¿no es cierto?, de la música ranchera, de los mariachis, la verdad, que hoy día se paran en el escenario y que la verdad imponen su talento. Me gustaría también cómo lo sentiste tú, ¿no?, hoy día, y digámoslo, la voz más joven de este género, presente también hoy día sobre el escenario. Me gustaría también que tú pudieses contar tus impresiones, cómo recibes también el cariño del público que a las finales, igual que anoche, terminó viviendo otra. No, es un sentimiento muy bonito, de verdad, que estoy muy agradecido del público de Pichidegua por don Marco, de verdad, por darnos esta oportunidad. Para mí siempre va a ser un honor cantarle, de verdad, es un sentimiento muy bonito el que se siente arriba del escenario. Claro que sí, hoy día presentes en este tremendo escenario, la gente aplaudió, la gente goreó sus canciones, por ahí algunos pidiendo perdón, otros se enojaron y con esta música se fueron al bar, a los carritos, ahí a la entrada, pero esta música la verdad que queda para todo, y tú lo decías, se viene más, hay mucho talento todavía, hoy día todos ustedes, músicos talentosos que también han formado parte de grandes bandas, de grandes grupos hoy día de la región, y hoy día se componen también con esto, con el Mariachi Monteclaro, y me gustaría que nos pudiese contar un poco qué se viene a futuro y cómo están trabajando también para ello. Se vienen muchas cosas a futuro, ahora no sé si dieron cuenta, ampliamos un poco la cantidad de músicos para poder presentar un espectáculo un poco más ameno y a nivel. Entonces estamos disponibles para varias cosas, se vienen grabaciones, se vienen videoclips, hay harta gente que está trabajando con nosotros, así que se viene Mariachi Monteclaro para rato. Ay, Mariachi Monteclaro para rato. Oye, yo quiero la verdad preguntar, ¿hay algún tip, hay algún secreto? Porque uno siempre dice, ¿no?, antes de subir al escenario, junten nervios, ¿sabes? Si uno pierde los nervios, la verdad que uno ya... ¡Claro! Entonces me gustaría preguntarles, la verdad, a ustedes también, ¿cuál es el secreto, ¿no?, para poder subir enfocados también? Lo debo decirles.
un tip, algo, acá está el bocón, acá la soltó. Cuéntenos por ahí cuál es el secreto para subir al escenario con esa tranquilidad que se presentaron el día de hoy. Queda a imaginación de la gente que conoce las tradiciones mexicanas. Y podemos decir que se llama Don Julio. Me imagino que debe ser el mismo Don Julio, porque en algún momento vimos ahí que el vocalista se fue tras bambalina, tomó un vasito que no le convidó a nadie, la verdad, y hizo de la suya, aclaró la voz y siguió cantando. Don Julio, muchachos, para la gente que los quiere seguir hoy día, para la gente que les gustó su canción, ¿no es cierto?, que les gusta su música, hoy día vivimos en una tierra de campo, tierra campesina, la verdad, que disfruta también de esta música, que es una música muy consumida, muy comercial. Redes sociales, me imagino que hay, ¿no es cierto?, alguna fanpage, algo donde la gente pueda ir conociendo también su trabajo y los pueda contactar. Sí, sí, en Facebook nos pueden ubicar como Mariachi Monteclaro y en Instagram como Mariachi-Monteclaro. Ahí está toda la información, todos los detalles, fotitos, imágenes, de todo ahí. OnlyFans también de los chicos, así que hay de todo. Está de todo, ¿verdad? O sea, está todo pasando, la verdad, de las cosas. Me gustaría, muchachos, que nos pudiesen encontrar a la gente. Hay más presentaciones, ya tienen algo agendado, o se van de vacaciones, se toman el descanso que también se merecen, por supuesto, por todo el trabajo que han realizado. Hay un receso, pero continuamos. Pronto vamos a estar por acá cerca, en las comunas aledañas. Tremendo. Oye, el aplauso para todos ustedes, muchachos, de verdad. Muchas gracias. Y un grito mexicano antes de despedirnos a lo mero México. Se mira. El mariachi Monteclaro. Ahí está, fuerte el aplauso para ustedes. Chelo, la verdad que acá atrás bambalinas, ¿no? En backstage está todo pasando, lo estamos pasando bien, estamos disfrutando de esta 32ª versión del Festival de la Voz Pichidegua 2023. Escuchamos a la gente y yo desde acá a distancia ya puedo ver a los muchachos del grupo Zumbale Primo, que me imagino muchos lo están esperando, la verdad. Me levantan la mano por acá, me dicen, por favor, el grito. No sé si la gente está preparada para recibir también a los muchachos de Zumbale Primo, si podemos gritar. Estamos haciendo todo lo posible, ¿eh? Yo no sé lo que está pasando tras mío, ¿no?, en el frontis del escenario, pero la gente está expectante, quiere disfrutar también de su música, de esta agrupación que nace, ¿no?, en el año 2016, con temas propios también. Está todo pasando hoy día. Así que, Chelo, me voy contigo, me dicen que estamos en condiciones ya, porque...